Cinturón negro contra los síntomas del cáncer, una enfermedad que cada año afecta cerca de 1.628 niños y adolescentes en Colombia y una de las principales causas de muerte de esta población en el mundo. Uno, dos, bien. Y la karaterapia llegó para ayudar a aliviar sus síntomas. Lo que más me gusta de las clases de karate son los movimientos, las enseñanzas que nos dejan. Uno se distrae, se divierte, uno a veces se cansa de estar acostado y, por ejemplo, si vienes a las clases de karate puedes tirar los músculos y te sientes mejor. Cerca de 420 niños colombianos son atendidos por Mutualser EPS, institución que ha creado estas y otras alternativas lúdicas para ayudar en los tratamientos. Brindarles a ellos un rato diferente de recreación, de esparcimiento, que salgan de esa rutina en la que se encuentran dentro de una clínica, en unas habitaciones. Esta técnica ancestral ayuda a equilibrar su cuerpo, su mente y su alma, pero lo mejor es que se divierten con cada clase y se olvidan por un momento el difícil proceso que enfrentan como verdaderos maestros de las artes marciales contra este enemigo que intentan erradicar de su cuerpo. La curación no solo es una curación biológica de medicamentos contra la enfermedad, sino que debe ser una terapia integral que implique la parte psicológica, la parte social, la parte emocional, además de la parte biológica médica. También está comprobado que esta terapia ayuda no solamente a los niños, sino a su familia, emocionalmente hablando. En el Hospital Blas de Lesio de Cartagena, actualmente se atienden 36 niños que están recibiendo estas clases, que han demostrado científicamente sus bondades. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero Estrella TV.